A mí también. Ya, yo me metí a la mis los tacos. Sí. Buenos días, compañeritos. Buenos días, compañeros. Buenos días, Isabela. Hola. Buenos días. Buenos días, Jeremy. Buenos días, Jeremy. Hola. Hola. Buenos días, compañerita. Buenos días. Buenos días, Rosita. Buenos días, buenos días, compañeritos. Ahí está. Buenos días, Jeremy. Buenos días, Adriana. ¿Cómo estás? Buenos días, Valerie. Buenos días, José. ¿Aún te le contás que somos vecinos? Buenos días, José Ángel. Buenos días. Hay dos árboles, uno aquí. Sí. Buenos días, José Ángel. Buenos días, Adriana. ¿Y lo de las notas? Compañerito. Después de esta, me toca la del teacher física. Después... Está ahí el... ¡Ay, son los dos clases tan rápido! Pap, mami. Tenía encendido mi micrófono. Perdón, tenía mi... Tenías tu micrófono encendido, ¿verdad? Sí. Ok, chicos, están platicando. Mire, tengo una sorpresa. Ah, dime, a ver, mi amor. Mire. ¡Ay, tú también hiciste uno! ¡Qué hermoso te quedó! Gracias. ¡Cuántas mis!
nuestra clase del día de hoy. Permítame, ¿quieres decir algo, mi amor? ¿Qué pasó, Termita? Se me fue la pantalla. Ahí está. ¿Qué pasó? Tiene una amiga. ¿Qué manda? Mi hermana tiene una amiga. ¿Tu hermano tiene una amiga? Ajá, y se llama Shaylee. ¡Oh! ¡Ay! ¡Y Chacón! Sí. ¿Sabes quién es ella? Ella es mi hermana. Ajá. Sí, mi princesa, ella es mi hermanita. Ok. Dice José Ángel. Hola, José Ángel. ¿Sabías que mi hermana tiene dos amigos? Uno se llama Chus. Ajá. Hola, Miss. Hola, mi amor. Bueno, tengo algo que se viene haciendo días. Quiero ver, mi amor. Es un gatito. Va, muéstramelo pues, Esther, porque tú casi no platicas en clase y qué bueno que estés platicando el día de hoy. Ahí está cerca, que no te vaya a ruñar. Ok, chicos, en lo que Esther nos trae a enseñar su gatito, vamos a arrancar con nuestra clase del día de hoy, ¿ok? Termita se ríe. ¿Es hermana, es amiga de tu hermana o de mi, o de tu hermana, ¿verdad, Termita? No. Mis. Mis. Son buenas amigas, eso está bueno. Mis. ¿Qué manda, mi amor? Yo no tengo un títere, pero solo tengo un muñequito. ¡Ay, oh, qué bonito! Tu rana René. Estercita y el gato. Quiero saber cómo está. Ni hacer la flor. Con mucho cuidado, que no te vaya a ruñar. ¡Ay! ¡Miren, chicos! ¡El gato de Esther! Muy bonito tu gato, princesa. Cuídalo mucho. Ok, chicos, entonces vamos a empezar ahorita con nuestra clase de medio social. Ok, chicos, el tema de hoy es la familia. ¿Sí? El tema que vamos a tener el día de hoy, voy a quitar esto por acá, nuestra letra de la semana y de la familia. Y hoy vamos a hablar sobre la familia. Ese es el tema del día de hoy. ¿Sí? Y para eso vamos a utilizar nuestro libro en el área azul. Área azul de nuestro libro, por favor. Todos se buscan su libro en el área azul para el tema del día de hoy. Ahorita se los voy a publicar yo acá. ¡Mis, qué página! Para que lo puedan ver y tener ahí juntito a mí. Ok, chicos, esa es la página. Página 318. 318 es la que vamos a trabajar en este momento. Todos con su página, por favor. Que ya ni me recuerdo cómo se llama. ¿Cuál es la página? 318. Está en tu pantalla. 318. En el área azul de tu libro, recuerda, vete al área azul de tu libro, en las primeras hojas, ahí lo vas a encontrar. 318. Sí, ya la encontré. Excelente, perfecto, chicos. Mi, yo también ya la encontré. Muy bien, gracias, chicos. Bueno. Mi, ya la encontré, soy José Ángel. Bueno, excelente, chicos. Entonces, el tema de hoy es la familia. ¿Sí? Cuando hablamos de
familia se nos viene a la mente? A ver, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de familia? Adri, que es la que tengo ahorita en pantalla. Adri, a ver, ¿qué más? La palabra familia, ¿de qué te imaginas que vamos a hablar? Con hermanos. De las hermanas, de los abuelitos, de los papás y los tíos. ¡Excelente! ¡De los primos! Cuando hablamos de familia, estamos hablando... De los primos, Lisa y José Ángel. Ok, perfecto. Gracias. Ok, chicos. Cuando hablamos de la familia, pues claro que sí, ¿verdad? Nos recuerda a todas las personas cuando hay una reunión en casita, cuando venimos y podemos convivir, ¿verdad? Con seres que están muy allegados a nosotros. La familia, pues, cuando es de sangre, ¿verdad? Dice, somos familia porque somos de sangre, ¿sí? Son familia porque son hermanos de mi abuelita o porque es la hija de mi abuelita y así se va construyendo una hermosa familia. Pongamos atención a lo que dice nuestro libro. Dice, una familia es un grupo de personas que viven juntos en un mismo hogar. Ojo, que viven juntos en un mismo hogar, pero hay tipos de familia y las vamos a conocer poquito a poquito. Todos los miembros de la familia deben amarse, respetarse y ayudarse entre sí. Yo les tengo una palabra muy importante que la deben de recordar. La semana pasada nosotros hablamos de lo que era el medio social y hablamos de la sociedad. Entonces, ahora chicos, que se les quede esto por favor, porque puede ser pregunta de examen. La familia es la base de la sociedad. Las familias son la base de la sociedad. ¿Qué es una familia? La base de la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros, todas las familias, el grupo de familias, se compone... ¡Lisa, ya está las manos! Se compone de varios miembros de las familias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la familia de Javi, la familia de Jeremy, la familia de April, de Derek, de Mackenzie, todos ellos vivimos en una sociedad. Por eso dice que la familia es la base de la sociedad. Ahora vamos a hacer una dinámica para identificar los miembros de una familia. Dice, observa la ilustración y escribe quiénes integran la familia de Manuel y Marisela, según las letras que los identifican. Si se dan cuenta, del lado izquierdo de nuestro libro tenemos a Manuel y a Marisela, ¿sí? Los tenemos de este lado. Y del lado derecho de nuestro libro está toda su familia. Según la letra que veamos, vamos a ir llenando estos espacios de acá. Por ejemplo, la A. ¿Quién creen ustedes que es la A? La abuela. Ah, ok. La abuela. Entonces todos vamos a escribir en la A que la A es la abuela, ¿sí? Entonces ahí le vamos a poner abuela. A la A le vamos a poner abuela. Muy bien. ¿Quién creen ustedes que es la B? El niño. No, no, no. ¿Qué es de Marisela y de Manuel? ¿Qué puede ser el niño si es su familia? Primo. Primo. ¿Será que solo primo puede ser? ¿O será que puede ser un hermano de ellos también? Hermano. 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 Muy bien. Entonces vamos a escribir ahí. Solo déjenme encontrar esta. Él es hermano de ellos. Muy bien. Entonces vamos a escribir acá que él es un hermano. Un hermano. Y vamos a escribir la palabra hermano.
es abuela, B es hermano. Vamos a buscar C. ¿Quién es C? Vean, por favor, y me dicen quién es C. La mamá. Mamá. La mamá. Muy bien, chicos, qué buen ojo tienen. Es la mamá. Entonces ahí vamos a poner que la C es la mamá. Muy bien, vamos llenando correctamente. Ahí está. Vamos ahora a buscar la D. ¿Quién es la D? El papá. La abuela. El papá. El papá. Muy bien. El papá. El papá. Muy bien. Si se dan cuenta, se va construyendo una familia. ¿Quién es la...? Perdón, aquí nos confundimos. Véale la cara al señor de la D y no es el papá. Él ya está muy grande, miren. Es abuelo. Es abuelo, muy bien, exacto, es un abuelo. Aquí nos confundimos, chicos. Oh, oh. Se borró todo, pero ustedes ya lo tenían ahí, ¿verdad? Lo vamos a volver a escribir súper rápido. Es abuelo, abuelo. Porque ya se le ve la cara más grande. Yo también me confundí. Es abuela, la del otro lado. Lo voy a poner por si alguien estaba atrasado. Hermano. Y la C es mamá. La siguiente es abuelo. La E. Ahora sí, la E, ¿quién es? Papá. Ahora sí es papá. Muy bien. Hola, es papá. Y la F, ¿quién podría ser de ellos? ¿Qué es de ella de ellos? Hermana. Hermana, muy bien. Hermana. Ahí está. Esa sería nuestra respuesta, chicos. Copienlas, por favor. Abuela, hermano, mamá, abuelo, papá y hermana. Todos ellos integran la familia de Manuel y Marisela. Yo creo que Javi tiene un tesoro en las manos porque mira esa imagen con un cariño, no sé qué tiene en la mano, pero mira una imagen con mucho cariño. ¿De quién es esa imagen, Javi? ¿Eres tú? Sí, sí, porque te miro. Sí, ahí en hermana dice hermana. Ay, perdón, gracias, mi amor. De nada, mi... Lo malo es que no me deja corregir esto. Hermana, sí, le falta una R, chicos. Ay, a la palabra hermana, le falta una R. Muy bien, qué buen ojo. Gracias, Miss. Miss, qué buen ojo tienes, mi amor. ¿Qué manda? Miss, perdone. Sí. Esos controles fueron unos locos. Dime, mi nombre. Mi nombre. Pero disculpe, Miss, es que yo salí. Entonces, no sé si José Ángel me estaba dando una instrucción. Se tienen que disfrazar de algo para el día del cariño, para la foto. Sí, sí, exacto. Para el día de... Bueno, esta actividad es para estos días. Mire, pues, usted, el nene se va a disfrazar. Él escogió de animalito. Entonces, él se debe disfrazar de un animalito del que él quiera. Y le tienen que tomar una foto creativa, ya sea saltando como él quiera. Es una foto creativa, porque nosotros, o sea, al menos yo, voy a recolectar todas las fotos y voy a hacer un collage con todas las fotos de los niños. Y vamos a entrar a un concurso. Entonces puede ser que a casita llegue un premio si es que ganamos, primero Dios que sí.
va a llegar a casita un premio, pero no les puedo decir qué. Entonces de cualquier animalito y le enviamos la foto. No, bueno, me la van a enviar como tarea en el área de expresión. Ya habilité yo la tarea, se cierra la tarea el día domingo. Ah, muy bien. Está bien, Miss. Muchas gracias, mi amada. Bueno, gracias. Ok, chicos. Ok, en lo que ustedes terminan de copiar ahí, dice, las personas forman parte de una familia. Generalmente, una familia está integrada por, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Papá, mamá y hermanos. Otros miembros importantes son los abuelos. Hay alguien que tiene prendido su micrófono, chicos. No sé quién es. Señor. ¿Se manda? Ya terminé. Ok, perfecto. Terminé mi... Ok, chicos, sigamos. Sí, pues. Escuchemos, por favor. ¿Sí? Bueno. Entonces... Mamá, ¿por qué está mi nombre mal? Mira, está mal. Sigamos, pues. Dice, otros miembros importantes son los abuelos, los tíos y los primos, a los que también se les conoce como parientes, ¿ok? Cada integrante de la familia debe participar y compartir en las actividades familiares. Pues por la pandemia, normalmente no estamos haciendo reuniones de familia grandes, pero antes de la pandemia, pues uno se podía reunir en familia, ¿verdad? Ahora, pues si hacemos una reunión, sí, un poquito... ¡Golpaje, no! ¡Golpaje, a mí! Chicos, estamos en la misma página. Es la misma página. ¿Cuál página vamos a hacer? Luis Enrique, mi amor. Pon atención, príncipe, por favor. Es esta, mi amor, la que estás haciendo. La misma, ¿ves? Ah, no, la otra. 318. No, la 318 es la que estamos trabajando. Sigamos, pues. 318. Entonces dice, cada integrante debe participar en las actividades. Entonces era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Nosotros podemos, por ejemplo, tener en un cumpleaños de nosotros, invitar a unos primitos y por lógica van a llegar sus tíos, ¿verdad? A los abuelos. Y dice así, aprende. El matrimonio es la unión de dos personas que firman un documento ante un juez para comprometerse o vivir juntos y formar una familia. Les quiero contar algo rápidamente, chicos. Ustedes tienen una familia en su casa, ¿sí? Ustedes tienen una familia en casita. ¡Soy José Ángel! José Ángel, mi amor, estás interrumpiendo la clase. Dime, ¿qué te puedo ayudar? No, ya se me olvidó, siga. Nada. Por favor, sí, estoy trabajando, entonces estoy explicando ahorita. Gracias, José Ángel. Dice, entonces, chicos, todos tenemos una familia, ¿sí? Quiero comentarles algo. Existen diferentes tipos de familia. No todas las familias son iguales, ¿ok? Vamos a ir hoy a conocer esos tipos de familia. Quiero que se vayan a la página siguiente, que es la página 319, es la página que está a la par, ¿sí? Acá. Aquí nos van a presentar los tipos de familia que existen en todo el mundo. No vayan a decir, ay, es que aquí solo en Guatemala hay estos tipos de familia. No, chicos, estos tipos de familia existen en todo el mundo. Ok, entonces vamos a ver cuántos tipos de familias hay. Dice así, para formar una familia, un hombre y una mujer se deben de conocer. Ahí entra papi y mami. Oigan la historia, yo no sé si mami les ha contado la historia de cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo llegó Cupido a flechar ese corazoncito, no lo sé. Pero si no, ahí se la pregunta, mami, ¿cómo conociste a mi papá? ¿Cómo te enamoraste de él? ¿Verdad? Eso se lo pueden preguntar. Entonces, dice así,
deben conocerse, amarse, respetarse y después toman la decisión de casarse y vivir juntos. Chicos, durante el proceso de cuando los papis son novios, ellos se conocen y deciden un día, bueno, nos vamos a casar o nos vamos a unir, ¿verdad? Porque existen dos tipos de personas cuando tienen una familia. Hay papás que están casados y hay papás que solamente están unidos, ¿ok? Entonces, ellos toman la decisión de formar una familia. Y aquí entran, dice, vean por favor la primera imagen donde está papi y mami ya decididos para casarse. El amor está brotando. Cuando una pareja se casa, forma un matrimonio. Y cuando solo acuerdan vivir juntos, a esto se le llama hecho, a este hecho se le llama unión libre, que es lo que les estaba diciendo. Hay papás de ustedes que están casados por la iglesia o firmaron un papel, y hay papás de ustedes que solo están unidos, y a esto se le llama unión libre. ¿Ok? Bueno, existen tipos de familia. Quiero que vean, por favor, la primer familia que les voy a poner en la pantalla. Ok. Esta familia que está acá recibe el nombre nuclear. Existen tipos de familia. La primer familia que vamos a ver es la familia nuclear. Por ejemplo, es cuando solo hay mami, papi, hijo, hija o hijos. Por ejemplo, Javier tiene un hermanito. Su papi, su mami, Javier y Carlitos forman una familia nuclear. ¿Sí? Porque esta familia está compuesta solamente de un núcleo familiar. Por eso se le llama nuclear. ¿Ok? A estas familias puede ser que sea mami, papi y un hijo. ¿Ya? Ok, chicos, recibe el nombre de familia nuclear, vean por favor, cuando solo está mami, papi y los hijos. Siguiente, siguiente, que es la que tenemos acá. A esta se le llama familia por extensión. Es cuando en casita viven los abuelitos. Cuando en casa viven sus abuelitos, se le llama familia por extensión. ¿Ok? Ya recuerdas, el nuclear, papi, mami, hijos. Extensión, papi, mami y abuelos. ¿Ok? Dice que dos participantes levantaron la mano. Déjenme terminar y ahorita les pongo atención, si no, nos perdemos. Y la siguiente dice, existen las familias monoparentales, es decir, las que solo están conformadas por un miembro de los progenitores. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esto. Chicos, esta es otra clase de familia. Se le llama familia monoparentales. Es cuando solo viven con mami o solo viven con papi. ¿Ya? Es cuando, por ejemplo, papi se tuvo que ir de viaje o mami no se quiso casar con papi y yo me quedé con mami. O cuando, por ejemplo, uno de los dos ha fallecido, ya no está con nosotros. Entonces, quiere decir que se quedan viviendo solo con mami o solo con papi. ¿Ok? A esto se le llama familia monoparental. Chicos, repitamos. Familia nuclear, familia por extensión y monoparental. Son los tres tipos de familia que existen. Ahora sí, ¿alguien me quería decir algo? Valentina tiene su mano arriba y Oliver. Valentina o Oliver pueden hablar. ¿Quién va a hablar ahorita? ¿Ninguno? ¿Ninguno quiere hablar? Dime, Oliver.
Es que ya se me había olvidado, que le iba a decir. Ay, no, tratemos la manera. Ah, ok, tengo a Derek. Dime, Derek, ¿qué me quieres decir, Derek? Que Sofía y el otro que... Sofía no, Valentina te dice. Valentina y el otro... ¿Qué pasó, Derek? ¿Querías hablar? Aquí tenía mi árbol familia. ¡Ay! Tú hiciste tu árbol genealógico gigante. ¡Qué hermoso te quedó, Derek! ¡Qué hermoso les quedó! Porque me imagino que tu papi te ayudó a trabajar con tu árbol genealógico. ¡Qué lindo está! Gracias. Ok, en la siguiente clase vamos a trabajar un árbol genealógico pequeño. Si tú ya lo elaboraste, pues no hay ningún problema. Y la próxima semana vamos a tener una exposición. Ok, chicos, entonces, a ver, antes de pasar a la siguiente actividad, pregunto, ¿cómo se llama? Quiero respuestas en el chat, ¿ok? Lo vamos a hacer así. ¿Cómo se llama a la familia donde solo vive papi, mami e hijos? ¿Cómo se llama esa familia? Escríbanlo en el chat. Los que puedan escribir en el chat. Creo que solo dos tengo que no pueden escribir en chat. Escríbanos sus respuestas. ¿Cómo se llama? ¿Familia qué? ¿Familia nuclear? ¿Por extensión? ¿Familia monoparental? ¿Cómo se llama? Dulce dio una respuesta. ¿Nuclear? Muy bien. Vamos a ver las respuestas. A ver si le atinan al correcto. Nuclear, dice Dulce. No, parental no es, Javi, es nuclear. Donde vive solo mami y papi juntos, pues sí están juntos, así como tu familia, Javier. La familia donde está mami y papi juntos y los hijos se llama nuclear, nuclear, muy bien Santiago, muy bien Jeremy, Santiago Cifuentes, Otto. Javi, ¿con cuál tu respuesta? Tiene que ser nuclear. Bueno, Angelita. Sí, soy yo, te mataron las manos. ¿Qué manda María Ángel? Nuclear, no nuclear. Isabela, es nuclear. Ok, siguiente pregunta, chicos. Siguiente pregunta. ¿Quién es la base de la sociedad? ¿Quién es la base de la sociedad? Escriban, pues. ¿Quién es la base de la sociedad? A ver si se recuerdan. Yo les dije, la U es la base de la sociedad. Ahí está, Otto contestó correctamente. Escriban en el chat sus respuestas. Quiero ver. ¿Quién es la base de la sociedad? Otto ya puso una respuesta. ¿Quién es? ¿Quién es? La familia. Muy bien, muy bien. Ahí están las respuestas. Es correcto. Es la familia. Muy bien, chicos. Siguiente. ¿Cómo se llama a la familia donde pueden vivir también los abuelos? Que vive mami, papi, hermanos y abuelos. ¿Cómo se llama esa familia? ¿Familia qué? ¿Por qué? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Familia por qué? Vamos, estoy esperando su respuesta. Por extensión, Jeremy. Buena, correcto. ¿Quién más contesta? Familias por extensión cuando viven los abuelos. Y la última. A ver, ¿quién vive? ¿Cómo se compone la familia monoparental? ¿Cómo se compone la familia monoparentales? ¿Quiénes viven en los monoparentales? ¿Quiénes viven? ¿Solo quién puede vivir? ¿Vivimos con mamá o con papá? Vamos a ver, ¿cómo es la monoparental? ¿Solo con papá o solo con mamá? Ahí está la respuesta. Así como, ok, Vanessa, tienes... Tu familia es monoparental, porque tú vives y duermes con mami, ¿verdad, Vanessa? Sí, correcto. Oliver, ¿tienes una familia monoparental?
porque tú vives con tu papi, ¿verdad, Oliver? Excelente. April, Dulce, tienen una familia nuclear porque viven con mami, papi y sus hermanos. La abuelita no está viviendo en casa. Isabelita, tu abuelita vive contigo. Isabelita, tu abuelita vive contigo. Creo que Isabelita. ¿Qué manda? Es que yo, como mi papá, va hasta los sábados a trabajar. Yo solo estoy con mi mamá. Ah, pero vives con papi. Papi está en casita. Eso es cuando sí, no pero regresa en la noche. Pero si es que vive contigo. Eso es cuando no viven con papi. Tú tienes una familia nuclear, ¿ok? Esa es tu familia. ¿Y mi mamá tiene hijo o papá tiene hijo? Ajá, exacto. Cuando solo viven con mamá o solo con papá. Si papi se va a trabajar, no vale porque papi sí llega a casa. Llega la visita después del trabajo. ¿Quién me puede decir si tiene una familia por extensión? ¿Quién me puede decir si tiene una familia por extensión? Que vivan los abuelos en casa. ¡No! ¡Yo! Ajá, Isabel. ¡Yo! ¡Yo! ¡Mis! Ajá, tu familia es por extensión. Ok, chicos, bueno. Entonces, en la siguiente clase, mis amores, les voy a pedir que tengan su hoja del árbol genealógico, una hojita que les mandé donde hay un arbolito y unas fotos. Sí, esa, Sofía. Y unas fotos que tienen que tener, ¿ok? Bueno, chicos, los espero en la siguiente clase entonces con su material. Ahorita les toca educación física, así que ¡a sudar! ¡Bye! Bye. 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 Bye.